Hoy tocó Tabú, compadre. Let's go. Tabú Soho. Tabú Soho, mira. Mira, no, la sonaja ya lo guaracho. So, ya vamos a comer otra vez. Brunch, no. Vamos a ver qué onda. Bueno, esta historia que estoy subiendo fue ayer. Nomás que después de esa cena, como estábamos en el piso 20 y tantos, era al aire libre. Y ahí le dije a mi compadre, compadre, le digo, estoy sintiendo como que me da un escalofrío. Y ya fue ahora que amanecí jodido. En ese momento se me descargó el teléfono, así que voy a sacar otro teléfono donde tengo más historias de la comida, de la cena de ayer en Tabú. Muy perro, ¿eh? Aquí, por aquí ando. Ahorita pues estoy aquí, voy a chingarme Gales contra Inglaterra. Pues fierro. A mi compadre le gusta tanto el sushi que todavía no aprendió el hijo a comer. Aquí la muchacha le está enseñando a Ok, con esto, güey, porque no sigue mi dedo. Vamos, compadre, puede. No, tiene que no ser el video. Tiene que no ser el video. Ya la agarra ahí. Then this one, Mexican. Y eso lo pone ahí en el dedo gordo. No, este es el tercero, compadre, entonces. Ajá. ¿Cómo lo metes por aquí? Vamos, compadre. Buenos días, este es un té. ¿Qué come mi pa? Ay, mi niño. Mi compadre hizo garra como 200 huevos a la verga. 19 huevos, ¿no? Y un tecito porque nos andamos alivianando apenas. Compadre. Compadre, saque los dollars. Y verga, ando con tubos empotrados calibre 50, la verga. Anda poniendo brillito, compadre. Siento que un puto dolor de espalda ya, como que ocupo. Aquí andamos, plebada. Bueno, pues ya estoy mejor, gracias a Dios. Ya la calentura se me quitó anoche.
ya por tipo 10 de la noche ya estaba mejor. No alcancé ni ver el partido de Estados Unidos contra Irán, me quedé dormido, dormí toda la noche, gracias a Dios, estoy en perro, me amanecí bien a gusto, sin calentura, nomás la garganta la traigo un poquito inflamada, pero está ahí. Andamos haciendo las últimas compras para irnos a un vuelo a Qatar para ver el partido contra Arabia Saudita. O sea, el último partido que vamos a ver. Qué brilloso, ¿no? Vale, un saludo para todos. Esas tiendas para niños y niñas. Ay, para mi bebecita, Dios mío. Yo no sé árabe, please, pero ahí arriba dice Kentucky Fried Chicken. Y no soy árabe a la verga. Ay, para que te he copiado. Mira, mira, mira. Ah, chingada. ¿Qué trae, compadre? Comidita time, antes de agarrar el vuelo. Guacamolito time. Otro color, vean. Te está pintando una de cada color. ¡Qué bonitas! Bueno, hubo unas confusiones. Mi compadre se encargó de agarrar unos boletos. Al último parece que no van a poder agarrarlos. Y entonces, la ley. Si yo no voy con mi compadre Beto y con Davo al partido de México, prefiero verlo en el DEPA solo. Porque mis compas... Pues salió verga, se enredaron con los boletos y todo ese pedo. ¿Ustedes qué harían? Díganme. Pero eso fue toda una odisea para llegar a Qatar. El vuelo se retrasó. Beto y mi compa Davo, pues estaban equivocados en su vuelo. Hubo una confusión, pensaron que iban a venir al mismo vuelo conmigo. Son las 9:12 de la noche aquí en Qatar y acabo de llegar al DEPA. Tengo boleto en mano, se lo voy a enseñar ahorita. Boleto. Tengo boleto en mano para el partido, pero solo no vale verga. Así que me voy a unir, porque era plan de ir junto con los plebes. Me voy a unir y yo no voy a ir. Lo voy a ver desde la tele. Aunque esté en Qatar y aunque tenga el boleto. Así que, plebes, yo no voy al partido. Lo voy a ver por tele. Y bueno, cuento con los boletos más codiciados por la raza, porque estos boletos son hospitality, que puedes tomar 3 horas antes y 3 horas después del partido. Pero como les vuelvo a repetir, solo, pues no tiene caso. Así que lo voy a guardar de recuerdo al partido de fútbol que no fui, aún estando aquí en Qatar. ¿Ok? Aquí lo veo en la tele, la verga. Y bien pudiera ir alguien conmigo porque tengo 2 boletos, viejo. Pero la neta apenas me estoy recuperando de la infección de garganta. Y mejor lo veo por aquí. Ahí están dormiditos los boletitos, viejo. $1,900 vale cada uno, viejo. Chingaron a su madre. Vamos, verga, échenle huevo a la verga. Vamos, Alexis. Cale, cae a la verga, mijo. Mi compadre Beto me dice, compadre Larry, vaya al partido. Es un mundial. Váyase. Pero no, compadre. Los planes eran ir los tres. Estábamos emocionados porque íbamos a estar en unos buenos asientos. Estamos emocionados porque obviamente... Yo fui el que lo induje a usted, compadre, Beto Sierra, que se uniera para acá. Nos jalamos al Davo. ¿Y cómo ustedes se quedaron en Dubái? Y yo, ¿moví el partido? No, señor. Todos culos, todos rabones a la verga. Le enseño el audio a mi compadre Beto donde me dice que me jale a la verga. Ahí va. Posibilidad. A ellos le dijeron que había posibilidades de que se montaran al vuelo. Entonces me fui adelantando yo. Es teniendo la posibilidad de que a lo mejor sí iban a entrar ellos al vuelo que yo venía a las 7. Al último minuto le dijeron que no, pues yo ya estaba arriba del avión y había documentado la maleta y si no me pude bajar, compadre, mi compadre, si no me pude bajar. Entonces
Esa es la historia de por qué yo estoy aquí y los players no. Una equivocación. Que no hay nada que hacer. Así que, muchos me dicen que lo regale, pero ¿cómo lo voy a regalar si estoy a media hora del estadio o más? Es imposible. Más se perdió en la guerra, plebe. Y no ha pasado nada. Ánimo.